aquí tenemos a Carlos Colón. Carlos, bienvenido. Sí, la gente siempre preguntando por ti, quiere saber de ti. ¿Y qué? ¿Cuándo vuelve al cuadrilátero? Primero, profe, quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todas las personas que han llamado y han enviado cartas al Consejo Mundial de Lucha Libre preocupados por mi salud. Quiero confesarle que me siento bastante bien, las terapias van todo viento en popa y, profe, las cosas van, gracias a Dios, muy bien. Bueno, y en cuanto al regreso del cuadrilátero, pues eso tú sabes, esto es un proceso lento, yo no podía decirte cuándo, pero lo que sí quiero es, quiero entregarte el campeonato de Puerto Rico para que se lo entregues al presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre y que celebren un torneo, hagan lo que haya que hacer para seleccionar un claro, pero está, esto quiere decir que te estás retirando de la lucha libre. No, yo no he dicho eso, ¿cómo voy a retirar? Bueno, está entregando el campeonato. Lo que sí es que yo no sé el tiempo que voy a estar fuera y aquí hay muchachos nuevos, jóvenes, que yo sé que harían buenos campeones de Puerto Rico, como el hijo de mi compadre y hermano, José Rivera, que acaba de llegar a Puerto Rico, muy buen luchador, y yo voy a trabajar con él para que entre en el torneo y pueda ganar este campeonato. Bueno, pues Carlos, pues gracias, la verdad es que se necesita mucho a gallardía para hacer algo así. Pero profe, que no se te pase por la mente que yo me voy a retirar, no te pongas a regar por ahí que yo me retiré ni que me voy a retirar. Yo lo que sí voy a preocuparme por mi salud primeramente, y cuando esa pierna esté bien, pues entonces yo haré el anuncio que tenga que hacer. Bueno, está bien, porque me asustaste ahí por un momento.